Bien, buenos días. Soy el profesor Martín López Isaías. Primero quiero darle gracias a Dios de que me da la oportunidad de estar aquí. Darle gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Dirección General de Deporte Universitario, a la Dirección de Deporte Formativo, a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y a mi Coordinación de Actividades Deportivas. Bueno, ahorita pues tenemos algunas situaciones aquí. Vamos a hacer un pequeño entrenamiento, principalmente para gente principiante de Taekwondo. Ejercicios en casa. Sí, con lo que primero quiero iniciar es pedir un minuto de silencio por todos mis compañeros de Taekwondo que han fallecido en esta situación tan difícil que hoy vivimos, y en particular a mi amigo del Instituto Politécnico Nacional, Héctor Zúñiga, que falleció en esta semana. Entonces, pues quiero pedir un minuto de silencio en memoria de todos mis compañeros. Si me acompañan, muchas gracias. ¿Sí me pueden tomar el minuto, por favor? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Como tradicionalmente se inicia un entrenamiento de Taekwondo, la idea es hacer los ejercicios encaminados a que cada uno de ustedes los haga en su casa, pero vamos a iniciar con esa parte tradicional que se inicia, que es una meditación. Pierna izquierda, nos hincamos, pierna izquierda, pierna derecha. Hacemos lo que se llama muñón, posición de meditar. Muñón chichat, es barbilla en el pecho. Me pregunto quién soy, por qué estoy aquí. Inhalo y exhalo y pues ahí brevemente unos segundos. Komam, que es alto, nos paramos con pierna derecha, pierna izquierda, hacemos saludo. Chariot, Kyunjet. Bien, vamos a iniciar con un calentamiento articular. Un calentamiento articular. ¿Sí? Sí, vamos a iniciar con un calentamiento articular. Vamos a lubricar todas nuestras articulaciones. Sí, hacemos punta y talón derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puntas y talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bien, abrimos un poco el compás. A la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Bien, ahí abrimos ligeramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada mano, cada tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Bien, giramos cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bien, cintura adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, brazos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los oídos, a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, es el calentamiento articular recomendado para cualquier actividad. Lo que vamos a empezar a hacer ahorita son unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer series de 10 ejercicios de resistencia para poder empezar a elevar nuestra temperatura corporal. Es calentamiento todavía. Vamos a iniciar, ¿sí? En el piso. Vamos a colocarnos en posición de lagartija y vamos a ir alternando las piernas, ¿listo? Sale, vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bien, nos incorporamos. Y aquí, si hacemos 10 metralletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, rodillas arriba, pasos yogis. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Talones a los glúteos, listo, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, abro y cierro 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien ahí camino, le pido mi espacio que tenga, inhalo, exhalo, vamos a hacerlo 3 veces, va una, dependiendo de tu capacidad, si tú tienes más capacidad, puedes hacer 20, 30, dependiendo, de acuerdo a tu condición física, ¿sí? Iniciamos la segunda serie, listo, en el piso, escaladora, listo, 10, sale, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, sale, metralleta, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, pasos yogis, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, talones a los glúteos, 10, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, abro y cierro, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, bien, inhalamos, exhalamos, respira profundo. Ahí, ve checando. Muy importante que la siguiente serie, tu respiración esté normalizada, ¿sí? Vuelvo a insistirte, es un entrenamiento para principiantes, ¿sí? Si hay la oportunidad, veremos un entrenamiento con personas más avanzadas. Sale, segunda, tercera. Tercera y terminamos esta serie, ¿listo? 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos de pie, metralletas 10, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10 arriba. Yogis, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talones a los glúteos, 10, 1, 7, 8, 9, 10. Abro y cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, eso es. Inhalamos, exhalamos. Muy bien, muy bien. Sería una parte ahí, este calentamiento para elevar nuestra temperatura corporal, para empezar a preparar
nuestro cuerpo para los siguientes ejercicios. Bien, ahí hacemos un poco de estiramiento. Ahí bajamos a la derecha, a la izquierda. Ahí estiramos un poco más. Abrimos un poquito más ahí. Vamos abriendo ahí. Ahí te voy abriendo suave. Ahí la amplitud articular depende de cada quien, de ti, como te vayas sintiendo. Alinea bien tus rodillas. Que no tenga ninguna molestia. ¿Sí? Ninguna molestia ahí tus. Bien, pues muchas gracias a las personas que me hacen el favor de ver esta pequeña sesión de entrenamiento para principiantes. Bien, vamos a pasar a un ejercicio de fuerza, ¿sí? Vamos a hacer un desplante atrás, una sentadilla y un desplante hacia el frente. ¿Sí? Esto estamos hoy checando que tenemos poco espacio y estos ejercicios de fuerza en este momento son con tu cuerpo, son con autocarga. Bien, ¿listo? Se le hacemos pierna izquierda, desplante atrás. Uno, sentadilla dos, desplante adelante tres. Bien, ¿listo? Mismo cinco veces, la misma pierna. Segundo, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio, pierna derecha. Listo, atrás. Uno, equilibrio. Sentadilla, dos. Tres, listo. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Terminamos la serie, ¿listos? Ahí como tú te sientas, ve checando ahí. Bien, un saludo para ahí para el profesor Israel, Vicky Padilla, de los que nos están viendo, Cristina Hernández, Virginia Padilla, Leslie Díaz, Deiko Shipuden, Liz Dargo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Ojalá y lo estén haciendo ahí. Ejercicio muy, muy, muy sencillo. Bien. Para el que quiera, el que lo pueda hacer, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Los demás seguimos haciendo lo mismo. Podemos modificar. Hacemos el desplante atrás, nos incorporamos y hacemos un ligero ejercicio de equilibrio. Quien lo pueda hacer de esa forma. Hago nada más la muestra y yo lo voy a seguir haciendo normal como hicimos el anterior. Desplante atrás. Equilibrio, 3 segundos, 1, 2, 3. Ya hago la sentadilla y luego hago el desplante. Ese es para el que quiera, ahí su capacidad le dé para equilibrarse. Bien, nosotros lo vamos a hacer como hicimos en la primera serie. Desplante atrás, 1. Sentadilla, 2. Desplante al frente, 3. Listo, son 5 izquierdas. 2. Tres, cuatro, cinco, bien, listo, derecha, desplante atrás, uno, dos. Tres,
5. Bien. Ahí nos movemos. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? Ahí si sus femorales los sienten muy tensos, pueden ahí estirarse. Ahí es importante la hidratación también. Estas pausas que hacemos es para que tú te hidrates. Recuerda que somos 70% de agua. De hecho, el músculo eso es proteína más agua. ¿Sí? Muy importante en esa parte hidratarnos. ¿Se dan cuenta? Es una intensidad muy baja que cualquier persona lo puede hacer. Sí, la cuestión es la continuidad de que tú lo puedas ir haciendo unas 2 o 3 veces a la semana, dependiendo de tu capacidad. Sí, es muy importante ahorita pues, ejercitarnos, ¿no? Muy en mi punto de vista. Vamos a la tercera serie. Bien, ya sabes que el que lo puede hacer después del desplante puede equilibrar aquí, pueden hacer hasta 10 segundos. Dependiendo de tu capacidad, ¿sí? Hacemos la tercera serie. Bien. Listo, desplante. 1. Sentadilla. 2. Adelante. 3. Regreso. 2. 3. Cuatro, cinco, listo, derecha, 1, 2, 3. Cuatro, cinco, bien, ahí seguimos estirando, ¿sí? Son ejercicios que usamos en taekwondo, que los puede realizar cualquier persona, para fortalecer los músculos principales de las piernas, los cuádriceps, los femorales, pantorrillas, ¿sí? Ahí nos estiramos, seguimos estirando. Bien, lo vamos a combinar, vamos a terminar la parte de fuerza. Bien, la vamos a hacer, vamos a poner posición de lagartijas. Vamos a hacer un ejercicio que es tocarse los hombros, que yo le llamo particularmente rechaces. Sí, aquí hago 1, 2, y hago 1, 2, lo cambio, 1, 2, 1, 2, lo hacemos 3 veces, ¿listo? Fuerza en el abdomen, fuerza en los glúteos, fuerza en las piernas, fuerza en todo el cuerpo, ¿listo? Sale, hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, derecha, 1, 2, 1, 2, listo, 1, 2, 1, 2, listo, 1, 2, 1, 2, listo, 1, 2, 1, 2, terminamos ahí la posición, ahí vamos, fuerza, contando 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quien lo pueda hacer, hace 5 lagartijas, 1, 2, 3, 4, 5, eso es. Bien, ahí me incorporo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, 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 muy bien, muy bien, podemos caminar ahí en el entorno que tengamos, podemos estar ahí caminando, bien, lo repetimos. Listo, posición lagartijas. Listo. Tocamos hombro contrario. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Posición, 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, lagartija, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Incorporo. Bien. Muy bien, muy bien. Bien, ahí, en esta parte de fuerza, es muy importante los ejercicios de rechace, esos ejercicios al frente, me dan equilibrio, que es, y fuerza, que es lo que me falta luego en las lagartijas. Eso me ayuda mucho a corregir las lagartijas. Hacemos la tercera serie, listos y listas, bien, tercera serie. Listas, listos, sale 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, posición, fuerza. Como es la tercera serie, vamos a hacer 10 lagartijas, ahí la capacidad que tú tengas. Sale, listo. Sale, hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, listos. Listos, listas. Ahí te puedes hidratar. Bien, ahí un saludo a Diego Martín, Antonio, Ana Teresa Reyes, Enrique Caballero, Janet Valencia. Muchas gracias por su apoyo. Bien. Ahí podemos movernos, nos hidratamos, estiramos. Sientes muy tensos tus brazos. Estírate ahí los tríceps hacia atrás. Entonces estira, estira ahí. Igual. Tracito, tracito. Recuerda que para estar sano es un compromiso personal. El estar sano, independiente de que vivamos una situación de pandemia y todo lo que gustes y mandes, es una responsabilidad personal. El cómo te cuidas, el cómo te ejercitas. Para mí, ejercitarse el día de hoy es un acto de amor hacia mí mismo. Creo que eso es importante, es el mensaje que yo te quisiera dejar hoy. Bueno, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios ya de lo que es el taekwondo, después de lo que hicimos de fuerza. Vamos a hacer un ejercicio muy básico, te vuelvo a repetir, es una clase para cintas blancas. Vamos a hacerla pues una de equilibrio y vamos a caer con la pierna izquierda y vamos a golpear con la mano izquierda. Aquí es una posición que se llama, ¿sí? Se llama posición, le decimos posición caballo, ¿sí? Chuchum sogi. Aquí, lo más bajo que puedas y un golpe. Vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nos levantamos, ahí hacemos, ahí listo. Bien. Bien, ahorita llegaron unos compañeros que nos van a apoyar. Qué bueno, porque yo me estaba yo muriendo, pero lo importante fue que hagamos la actividad, ¿no? Entonces, ahorita nos van a apoyar ellos. Ahorita unos minutitos, viendo cuánto nos queda. Lo importante era, vamos a hacer la segunda serie, igual de posición chumo, de posición caballo, ¿listo? Hacemos el movimiento, acuérdate, equilibramos un segundo, caemos, al momento que caemos, jalamos fuerte, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo van? Bien. El golpe es con el nudillo medio, es la parte más fuerte de nuestra mano, ¿sí? Bien, si hago pausas porque tengo que tomar aire, ¿eh? Entonces
Bien, ahorita ya nos van a apoyar los compañeros. Vamos a hacer nuestra posición de combate. Que la posición de combate de taekwondo es una posición muy cómoda, muy económica en movimientos, donde nuestro peso va a estar repartido, ¿sí? 50 y 50, nuestras manos están cubriendo nuestra cara, todo nuestro tronco. Vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo lo que nosotros le llamamos step, estar brincando ahí sin despegarnos del piso. Aquí vamos a hacer movimientos adelante, atrás, movimiento adelante, atrás, nuestra guardia. ¿Listos? Sale. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos la guardia. Ahí estamos igual. ¿Listo? Tus rodillas flexionadas, recuerda. Esa es la parte importante. Estamos potenciando el movimiento. Donde está la energía potencial, que la vamos a convertir en energía dinámica, energía cinética. ¿Listo? Estamos aquí. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, bien, ahí estamos, listos, bien, bien, ahorita vamos a iniciar con unos compañeros, ¿sí? Los voy a presentar, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, seleccionados de la UNAM, Antonio Esteves, Jesús Antonio Esteves Rojas, seleccionado de la UNAM para Universiada, medalla de bronce 2018 y cuatro campeonatos nacionales, campeonatos universitarios internos de la UNAM. Rosario Esteves Rojas, también seleccionada de la UNAM. Hoy vamos a hacer un pequeño entrenamiento un poquito más avanzado de lo que hicimos conmigo. ¿Sí? Listo, saludo. Chariot, Kinjet, Chumbi, grito fuerte, Chucha. Posición de combate. ¡Uno! Bien, ahí pateamos hacia arriba. Apchagi, avanzando. ¿Listo? Sale, listo, sale, va. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tiro tora, ¡uno! ¡Listo! ¡Sale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tiro tora, ¡uno! Patada circular al estómago. Este ejercicio ya los enlazamos con los previos que hicimos el calentamiento, la flexoelasticidad, eso que hicimos. Ya es para gente un poco más avanzada, ya de cinta azul hacia arriba, cinta negra, ¿listo? Sale. Fíjate, o sea, nosotros vamos a hacer, tú lo haces pichagui y repetición, ¿sí? Solo tú pichagui nada más, por favor, ¿sí? ¿Sí, listo? O sea, sí, uno va a ser, hacemos pichagui y caes repetición, ahí caes repetición, sí, listo. La otra persona va a estar continuando el entrenamiento anterior que estamos haciendo para principiantes. Va a ser patada circular, que son las primeras técnicas que aprendes en el taekwondo. ¿Listo? Sale. ¡Uno! ¡Dul! ¡Set! ¡Tiro otra! ¡Uno! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dul! ¡Tiro otra! ¡Uno! Hacemos patada circular, giro recto, tú haces apchagi, circular, ¿listo? Pichagi, listo. Sale, ya estamos haciendo combinaciones ya para diversos grados, ¿sí? De cinta azul hacia arriba, Jesús, de cinta blanca, amarilla, Rosario, ¿listo? Sale, va, uno, dos, tiro otra, uno, listo, uno, tiro otra, uno. Bien, ahí siguen abriendo compás. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos alternar. Ahí ya que nuestra temperatura corporal ya se elevó un poco más, ahí podemos hacer incrementar nuestra apertura ahí de nuestra flexoelasticidad, una capacidad importante, la flexoelasticidad para poder patear a la cabeza, que hoy es muy determinante en la competencia del taekwondo. ¿Sí? Bien, para hacer los ejercicios de repetición, hacemos un ejercicio previo que vamos a hacer rodilla adelante, rodilla al lado,
Sí, rodilla al frente, rodilla atrás, ¿sale? A ver, voy. Uno, dos, uno, uno. Pura derecha, pero rápido, ¿sale? ¿Sí? Sale, listo. Y vamos a hacer eso nosotros. Rodilla derecha, vamos a elevar hacia arriba, hacia la derecha, regresamos al lugar, hacia atrás. Todo el tiempo, es por tiempo, ¿listo? Sale. Hacemos uno, dos, uno, uno. Uno, dos, uno, uno. ¿Sale? Listo, ya. ¡Uno! Seguido, 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 seguido. Arriba, arriba, vamos arriba, 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 arriba. ¡Come on! Ahí, relájate, estírate. Sale ahí, te relajas, te estiras. Segundo round, igual, derecha, listo. ¡Chicha! ¡Come on! Tercer round, listo. Aquí como ves, las pausas ya son más cortas. Todo es más continuo, más rápido. ¡Listo! ¡Chicha! ¡Come on! Bien, ahí nos volvemos a estirar. Vamos con la izquierda, lo mismo. Ahora es izquierda, hacia nuestra izquierda. ¿Sí? Hacia el frente, hacia nuestra izquierda. Hacia atrás. ¿Listo? Lo mismo, ahora pierna izquierda. ¡Listo! ¡Chicha! Más rápido, más rápido. Vamos, siga, siga. Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Vamos. ¡Come on! Segundo, segundo. Listo. ¡Chicha! ¡Come on! Tercero. ¡Listo! ¡Chicha! Bien, come on. Bien, es una parte ahí que estamos ya trabajando, el desplazamiento, la repetición de la pierna, precisamente para mandar esa imagen de nuestro cerebro a nuestro, esa orden neuromuscular, para que precisamente nuestra pierna se acostumbre a hacer esa repetición. Bien, listo, posición de combate. ¡Chicha! Bien, ataque, ¿sí? Tú, Rosario, por favor, haces ataque, te volteas y vuelves a atacar. Tú sí, atacas y contraatacas, ¿sí? El ejercicio, el de Jesús, es para personas de cintas rojas hacia adelante, técnicas incluso tabol y todas esas. Tú pateas, te acomodas y otra vez. El ejercicio de Rosario es de cintas amarillas, sí, cintas blancas, ¿sale? ¡Listo! ¡Chicha! Libre, libre. Dos veces, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas. ¡Come on! Bien, ¿listo? Ahí, por ejemplo, si tú quieres incrementar tu capacidad física, vamos a alternar ahorita con unos ejercicios escaladoras, pasos yoguis, lo que hice al principio, pero más continuo y más rápido. Vamos a hacer escaladoras. Escaladoras, hacemos 10 escaladoras. Nos paramos. Metralletas 10, pasos yoguis 10, 4 veces seguidas, pero rápido, esos 3, ¿sale? Listo, sale. ¡Shisha! Vamos, listo. 10 escaladoras, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metralletas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pasos yoguis 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Abajo, metralleta, escaladora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, metralleta. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, yoguis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arriba. 2, 8, 9, 10. Bien, tiempo, eso es. Perfecto, no pasa nada, no pasa nada. Posición de combate, listo. Sale exactamente lo mismo, listo. Sale, chicha. Vamos, listo. Eso es, vamos, vamos. Eso es. Bien, eso es, nos relajamos. Por cierto, quiero mandar un saludo al ingeniero Víctor Esteves Rojas, hermano de
los compañeros que nos acompañan el día de hoy. También fue alumno de la facultad, hoy ya un exitoso profesionista. Y pues ahí, para que también, o sea, veamos que el taekwondo también es una formación, es una complementación a la parte académica, ¿sí? Más en estos tiempos, ¿sí? Bien, listo. Ahí nosotros vamos a usar un medio que para trabajar nuestra técnica de pateo o de golpeo con las manos, que se llama palchagi, ¿sí? La vamos a usar ahorita. Va a patear primero Rosario, técnicas para cinta blanca, ¿sí? Si se han dado cuenta, conservamos nuestra sana distancia, o sea, no me les acerco como si fuéramos en un entrenamiento normal en los tiempos anteriores. Yo me gusta ser un entrenador muy kinestésico, o sea, mucho les pego, los muevo, pero hoy la sana distancia nos exige otra cosa, ¿sí? Vamos a hacer patada de frente, pero primero con el empeine, ¿sí? Es una técnica que se pega con la bola del pie, pero ahorita la vamos a hacer precisamente, lo que estamos buscando ahorita es el regreso de la pierna, el doblar, regresar. Ahorita la va a hacer con el empeine. Vamos a hacer 5 con la derecha, 5 con la izquierda. Ahorita lo va a hacer con el empeine, cuidando el doblar nuestra pierna y regresar. ¿Sale listo? ¡Chucha! Sí. Pura derecha, 5 pura derecha. 2, eso es. Calle adelante, calle adelante. 3, eso es. 4. 5, cambio. 1. 2. 3, 4, 5, cambio, derecha. Ahora sí vamos a hacer, ya a utilizar la parte que se golpea con el pie, se golpea con la bola, con el empeine, con el talón. Ahorita ya vamos a hacer la técnica adecuada como es con bola del pie. Apchagi, ¿listo? Sale. 1, no, con bola, apchagi, con bola. Con bola, sí, con bola del pie. O sea, igual, pero con bola. Sí, con bola del pie, listo. Sale, va. 1. Con bola, no con talón. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien, técnica. Siguiente técnica igual de principiante, descendente, directa. Que le llamamos chiqui, ahora sí con el talón, hacia arriba, chiqui, descendente, listo. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, listo, cambiamos las palchagis. Vamos a hacer primero una combinación de técnicas. Hacemos pucho, tolia, chagui. Vamos a hacer 5 de cada guardia y después vamos a hacer, para los que puedan hacer, tabol, que es una técnica en el aire, ¿sí? Primero pucho, luego a la cabeza. Uno, luego a la otra pierna, la otra. 2, sale, luego cambia de guardia. 5 de cada guardia, ¿listo? Sale, va. 1. 2. 3. 4, 5, bien. Ahora vamos a hacer ya para dependiendo de tu capacidad atlética, ya si eres alguna cinta avanzada, alguna cinta roja, cinta negra, cinta azul, vamos a hacer esa técnica que estaba haciendo, pero en el aire. Tabol le llamamos, con la de adelante igual, lo mismo, pero con la de adelante. Tabol, a la cabeza, listo. 1, 2, 3, 4, 5, comán, bien, ahí nos relajamos. Ahí es importante que te sigas hidratando, que sigas inhalando, exhalando. Es muy importante esa parte, que tú inhales, exhales ahí. Algo de flexoelasticidad. Bien, bueno, seguimos haciendo ahí. Flexoelasticidad ahí. Ya estás
ya estás con tu temperatura corporal más elevada, ya hay la posibilidad de lesiones menor, ¿sí? Sí, seguimos con los saludos de profesor Aparicio, Irving Alonso, profesor Miguel Ángel Reyes, Alex Domínguez, Rebeca Quijas, Romy Díaz, Silvia, Ana Ibarra. Bien, pues están checando ahorita ejercicios elementales de la práctica del taekwondo. Es un arte marcial milenario proveniente de Corea, que nuestro país tiene aproximadamente más de 50 años de práctica en la UNAM. Tendrá alrededor de más de 30 años, por ahí ya, yo creo que hacia los más de 40 incluso, yo creo. La UNAM ha sido muy exitosa su participación de taekwondo a nivel nacional, internacional, incluso con la primer medallista, que le mandamos un saludo por ahí si nos ve, la doctora en Derecho, Mónica Torres Amarillas. Ahí. Y así pues hemos tenido algunos campeones nacionales, grandes profesores igual les mandamos un saludo también a grandes profesores que han pasado por la UNAM, que todavía están algunos, como los profesores Leonardo, Federico Arceo, el profesor José Sámano Hernández. Un saludo y nuestro agradecimiento de haber pertenecido a esta asociación de taekwondo de la UNAM y pertenecer todavía. Bien, palchague, listo, igual. Ahora combinamos, circular, igual circular, ¿pateas tú? No, patea el Rosario. Pichagui, chiqui, ¿listo? Bien, listo, sale. ¡Chucho! Hacemos una combinación ahí, sale. ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Dasot! ¡Cambio! Bien, hacemos ahora primero descendente, ¿sí? Tolia Chagui, ¿sí? Bien, vamos a tirar las dos a la cabeza, patada descendente, Tolia Chagui, ¿listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Cambiamos. Bien. Cambiamos para el chaguis. Bien, hacemos pucho. Con Jesús estamos haciendo énfasis en lo que hoy se maneja, en la tendencia actual, pierna adelantada y remate con la pierna de atrás. ¿Sí? Hacemos una con pucho, pucho, giro, gancho. O pucho, giro, gancho. O pucho, tabol, o cat. Cualquiera de esas dos de la abertura. ¿Sí? Pierna adelantada, que es la pierna más próxima al rival, que es la pierna, y es en el primer elemento importante del combate, que es el ataque. El combate se compone de ataques, contraataques, ¿sí? Cuando hablamos de una cuestión deportiva. Sí, pero el pateo lo puedes hacer siempre, no importa que practiques el taekwondo solo para salud, no importa la competencia, la primera competencia es contigo mismo. ¿Listo? Sale, iniciamos. ¡Sha! Cambio de guardia. ¡Bul! Set. Net. Dazo. Bien. Ahora vamos a enlazar aquí una combinación. Igual técnicas ofensivas y luego hacemos un desplazamiento hacia atrás donde vamos a estar haciendo un contraataque que ya completamos dos elementos importantes del combate. El ataque y el contraataque. ¿Listo? Sale. Pucho, el que tú quieras, dos al ataque y un contraataque, ¿sí? Mientras las palchagues al frente y luego hacia, y luego lo metes, ¿sí? ¡Listo! ¡Chucha! Man. Bien, saludo entre ustedes. Saludo. Chariot, Kinjet, saludo al frente. Saludo. Chariot, Kinjet, ¿nos arreglamos nuestra cinta?
Bien, el uniforme que usamos en el taekwondo se llama dobok. El área de entrenamiento es doyan, ¿sí? Y esto es solo para algunas pequeñas aclaraciones, no somos mejor que ningún arte marcial, somos solo la cuestión de la nomenclatura. Doyan es el área de donde se practica, que el tu doyan puede ser tu casa misma, si tú la practicas con esa parte, con esa entrega, con esa decisión, con esas ganas de poder hacer algo, ese es tu doyan, no necesariamente necesitas tener tatami como hoy se usa, ese puede ser tu doyan. Tu doyan de hecho está en tu corazón, ¿sí? ahí es tu doyan. ¿Sí? Y el practicante, pues algunos dicen taekwondoín, eso es, tú también lo puedes nombrar así. Y el uniforme es dobok. Dobok se llama el uniforme, ¿sí? Bien, vamos a hacer unas técnicas ahí de que le podemos llamar relajación. Otras personas le dicen descarga, la palabra correcta para mí es relajación. Donde ya es finalizar la sesión, vamos a empezar a hacer estiramientos. ¿Listo? Sale. Vamos, derecha, listo. Hana, dul, set, net. Das, yos, it, yodo. Ajo, yo 5 más. Hara, dul, set, net, das, yos, ir, yodo. Ajo, yo la misma pierna. Solo la tenemos aquí al frente, la giramos ligeramente. Ahí para estirar el vasto interno. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pierna, primero al frente. Hara, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Ajo, yo 5 más. 1, 2, set, net, das. Cambio. Así es, espera. Hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Ajo, yol. 1, 2, 3, 4, 5 al frente, suave. 1, hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Ajo, yol. Han, dul, set. Net, das, atrás. Hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Ah, yol, hana, dul, set, net, das. Bien en el piso, por favor. Nos sentamos al piso, en el piso. Pierna izquierda la estiramos, derecha la flexionamos. Bajamos al frente. Listo. Ahí donde te vaya dando tu amplitud articular. Hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Ah, yol, hana, dul, set, net, das, o bien mi pierna derecha que la tenemos ahí, la pasamos atrás a tocar el glúteo, listo, hana, la bajamos, hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol, ah, yol, hana, dul, set, net, das, o cambio de pierna, estirada al frente, listo, bajamos, ya pierna derecha, hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol, ah, yol, hana, dul, set, net, dasot. Bien, hacia atrás pasamos la pierna. Frente, hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol, ah, yol, hana, dul, set, net, dasot. Bien, abrimos compás ahí. Es importante, como te lo decía hace rato, que vayas incrementando tu capacidad de ahí del rango del movimiento, de la capacidad articular, para que sí te puedas ir aumentando tu flexoelasticidad ahí. Bajamos lado derecho. Hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Aj, yol. Hana, dul, set, net, das, o cambio. Hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol. Aj, yol. Han, dul, set, net, das, o bien al frente. Hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol, ah, yol, hana, dul, set, net, das, o bien cerramos ahí, despacito ahí, bien, ahí golpeamos ahí con los femorales el piso, bien, nos ponemos boca abajo, nos colocamos boca abajo, ¿sí? Ahí estiramos espalda baja ahí vamos, ahí sale suave, vamos, atrás, hana, dul, set, net, das, yos, ir, yodol, ah, yol, hana, dul, set, net, das, o bien nos hincamos, igual así, mismo movimiento hacia el frente, listo, va, hana, dul, que no se despeguen los glúteos de los talones, set, net, das, yos, ir, yodo, aj, yol, hana, dul, set, net, das, o bien hacia atrás, ahora vamos hacia atrás, igual, hana, dul, set, net, das, nos vamos a morder el goyo, set,
Net, das, yos, ir, yodo. Ajo, yol. Bien, nos ponemos de pie. Bien, ahí. Estamos ahí moviéndonos, ahí. Bien. Pues para mí ha sido un gusto, un placer, un honor haber podido compartir esta sesión de entrenamiento el día de hoy. Darle las gracias nuevamente, en mi caso muy personal, a Dios que me dio la oportunidad, a mis compañeros que me dieron la oportunidad de compartir este tiempo conmigo. Darle muchas gracias, darles gracias a ustedes por su tiempo, por su espacio, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Dirección General de Deporte Universitario, a la Dirección de Deporte Formativo, a mi Facultad de Estudios Superiores Aragón, a mi coordinador, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo este tiempo. Es una sesión que tú puedes hacer, esa sesión la puedes hacer 2 veces por semana. Si tu capacidad atlética te da para más, puede ser la de 4 veces, 5 veces, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto, un honor. Vamos a terminar, como tradicionalmente se termina una sesión de taekwondo, con meditación. Hacemos saludo. Chariot, Kinjet, Muñón. Muñón Chichat. Coman. Chariot. Kinjet. Saludos nosotros. Chariot. Kinjet. Muchas gracias.